Hola amigos, muy buenos días, ¿cómo están todos? Hoy lo que le traemos hoy, quiero mostrarles para que aprendan cómo hacer una lista de distribución, cómo armar la carpeta para cuando cada amigo entre a su canal y busque un trabajo que ustedes han hecho, vayan directamente al trabajo. Yo acá les voy a mostrar cómo se va armando. Ustedes tocan acá en los tres puntitos, ahí como ven ahí. Tienen que ir acá a donde dice añadir lista de reproducción. Ahí ustedes ponen ahí añadir lista de reproducción. Como verán, acá yo tengo muchas carpetas que fui separando de los trabajos que yo estoy haciendo. ¿Ve? Cómo fabricar una panera, panadería, albañilería, huerta, cocina, tecnología. Cómo congelar choclos, arte y dibujo, reparación, asados, nuestras aventuras, granja, salsas y mermelada. Esas son todas la lista de reproducción que yo tengo. ¿Ven? Bueno, ustedes para crear una lista, ustedes tienen que agarrar, ven que dice acá videos del canal, eso lo tienen que borrar, tienen que apretar acá donde está la crucecita que dice crear lista. Acá, por ejemplo, le vamos a poner vamos a ponerle en vivos, ¿no? Le ponemos ahí en vivos para que la gente sepa. Acá le ponemos que sea público. Ahí está. Después le dan crear acá. ¿Ve? Que dice crear. Le dan ahí crear. Allá se creó. Ahora vamos a ir acá. Y así van a ir haciéndolo uno por uno. ¿Ve? Añadir lista de reproducción. Crear. ¿Dónde va ahí esta reproducción? Ustedes tienen que ir donde dice en vivo. Tienen que buscar la carpeta. ¿Ve? Una vez que la encuentran en la carpeta, que acá está no, la carpeta ya está hecha, la carpeta de los en vivo, apretan ahí, se pone en azul, borran acá abajo, donde dice video del canal. Ahí está, ¿eh? Ahí ya se puso el video de los en vivo en la carpeta de en vivo. Después le apretan acá la flechita, acá en la crucecita, lo sacan. Y así van haciendo sucesivamente, ¿eh? ¿Ve? Apretamos acá los tres puntitos. Vamos ahí donde dice añadir lista de reproducción. Vamos acá y acá tenemos que ir a buscar. Ve, acá ya está el. La carpeta donde dice en vivo, ahí, ahí ya se guardó, ahí ya salimos, apretamos la crucecita ahí, y así sucesivamente, vamos a, recuerden, tocan los tres puntitos acá, van a la lista de reproducción, van acá donde ya está la carpeta hecha. En vivos, borran acá donde ese video del canal. Ahí, lo borra. Ahí ve que ya está guardado. Ahí, apretan acá la cruz y ahí ya se guardó automáticamente. Bueno, amiguitos, espero que les haya servido el tutorial. Espero que les haya gustado. Cualquier comentario me lo dejan saber y yo se lo contestaré. Espero que les haya servido. Muchas gracias. Saludos para todos.